gran transmisión. Atención, se le da un cordial saludo a todas las personas presentes que están observando la hermosa transmisión. ¿Quién está el día de hoy para ustedes y disfruten una super función? Es el payaso Golpi de la otra banda circo. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos en Casa de los Sueños, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, celebrando un grandioso día como lo es el Día Internacional del Teatro. Se le da un cordial saludo de buena energía y un gran abrazo a pesar de la distancia a todos nuestros colegas que pertenecemos a este hermoso arte. Así que mucha atención porque vamos a celebrar nada más y nada menos que el Día Internacional del Teatro con una super mega función. Allá va, falta algo. Creo que vamos un poco retardados, ¿no? Sí, vamos un poco retardados, qué pena. Lo que sucede es que... listo. Como estamos en el Día Internacional del Teatro, así que como todo buen artista, llegó la hora de preparar la escena. Vamos a preparar la escena. Atención, necesitamos luces, cámara y acción. Luces, cámara y acción. Atención, vamos a ver, ya va. Falta algo por acá. Nuestra maleta. La maleta de nuestra sorpresa. Cuidado, cuidado, qué pena. Estamos un poco nerviosos, así que estamos en vivo desde Corpo Huellas, Cúcuta. Atención, atención. ¿Falta algo? Vamos a ver. ¿Todo listo? Nuestras luces. Nuestra gran grabadora. Por acá la pueden observar. Nuestra grandiosa grabadora. Vamos a ver por acá, está este lado. Las luces. ¡Wow! Atención. Nunca puede faltar. Muy atento. Vamos con la primera toma. Vamos. Qué pena, ya va. Vamos un poco tarde. La primera toma. Toma uno. Acá. Ay, Dios. Acá, listo. Toma uno. Luces listas. Clacheta lista. Artista listo. Vamos a colocar esta cámara así. La grabadora allá. Atención, ahora sí. Preparados porque iniciamos de esta manera. Ya va, qué pena. Qué pena. Falta algo. La luz más estupenda de todas. La luz más estupenda de todas por acá. Así que preparados porque iniciamos así. ¡Wow! Atento todos nuestros amigos y amigas que están observando, porque en tan solo un minutito esto comienza así. Preparemos luces, cámara y acción. Creo que ya va, qué pena. Creo que un corto. Ya va. Algo está mal. Disculpen de verdad. Vamos por este lado.
Ok, ¿en serio? A ver, vamos a ver. Ya va. Es que este corto descontrola todo, ¿no? Descontrola toda la escena, toda la energía. Falta. ¡Wow! El barrendero, cierto. Vamos a. Ah, necesitamos esto rápido. ¡Wow! Uno, dos. ¡Wow! Uno, dos. Arriba. Sí. Ya va. A ver. Uno, dos. Uno, dos. Cuidado. La energía del corto, no sé. Fue muy extraña. Atención. Cuidado por acá. Uno, dos. Uno, dos. Y unas gafas acá. El día de hoy traen superpoderes, ¿no? A ver, colocamos una. Ay, toma uno, cierto, qué pena. Toma uno. Aquí vamos, atención, primero que nada, todos los amigos que nos están observando, antes que nada quiero mostrar una super sorpresa, un detector que he traído durante todos mis viajes. En la última carpa de circo que estuve presente, me lo regaló un nono. Y el nono me dijo: Borpli, cuando salgas de viaje, recordá llevarte esto. Es algo muy, pero muy importante, muy peculiar y muy encantador. Ya se lo voy a mostrar. Lo que van a ver a continuación proviene nada más y nada menos de un detector de pensamientos. Por eso es súper importante, a veces cuando estamos así, lo sacamos y vemos qué puede detectar y qué transmite lo que pongas. ¿Listo? Así que se lo vamos a mostrar a ustedes. Espero que lo disfruten. Así que, ya va, qué pena. Acá, a ver. ¡Wow! Esto es nada más y nada menos que un detector de pensamiento, así como suele decir, funciona de la siguiente manera. Cojo acá una, cojo acá la otra. Atención, aquí vamos. Funciona así. Cuidado. Qué pena. Thank you.
Vamos a ver, primer detector de pensamiento. Oh my God, qué gran emoción. Aquí vamos con la segunda parte. Ay, ya, ya. Aquí va. Uy, Dios mío. Vamos a ver si adivina lo que estoy pensando. Vamos a ver si llega a adivinar lo que estoy pensando. Así como ustedes pueden observar. ¿Sí? Vamos. ¿En qué parte del cuerpo puede ser? Vamos a probar. ¿Y la siguiente? Creo que no funciona. Ya, se le acabó la magia. A ver. Qué pena, ¿no? A ver, ya va, falta algo. ¡Wow! ¡Oh! ¡Extraordinario! Es muy, pero muy extraordinario. Así que, ya va, presten atención. Vamos a hacerlo con otra persona, a ver, o con otro objeto. A ver si es verdad lo que me decía el nono, de que era muy, pero muy importante porque adivinaba todas las cosas. Así que, el día de hoy, a ver. ¡Ah! ¡Ya! Recuerdo, traje acá. Conmigo vienen también varios compañeros y el día de hoy he traído a alguien pero muy particular y muy conocido a nivel universal. Y él es nada más y nada menos un gran amigo. Llegó la hora de hacerle la prueba testoscópica. Así que se la vamos a hacer de la siguiente manera. Mucha atención. ¡Wow! Prestemos atención, concentración, mucha calma. Lo vamos a poner por este lado, sentadito, acá, sentadito, así. Ahora sí, mientras que yo acomodo acá, cojo uno, cojo otro. Vamos a ver si es verdad, quiero comprobar. A ver, ya va. Vamos, a ver, ahora sí. ¿What? No. Creo que se molestó. ¿No? Acá. Eso. Ahí. Quieto. Eso. Y aquí vamos. Atención. Uno. Dos. Y... Tiene vida porque acá vamos a aclarar esta duda y es de la siguiente manera, acá. Sí, tenía razón el nono, muchas gracias. Atención. ¿Salimos? ¡Guau! Atención, tenía razón el nono. A ver, probemos otra, ya llevamos tres. Queremos aclarar más. Con este gran objeto. Este objeto es muy, pero muy misterioso, ¿no? A ver, pero es muy extraordinario también a la vez. A ver. Vamos a ver esto. Atención. Quiero aclarar otra duda. A ver. ¿Será? ¿O no será? Me da como miedo. No sé, las gafas del día de hoy han traído superpoderes. Entonces... me daría como un poco de miedo a ver qué pensará este pequeño objeto que se ha transformado con vida hace unos minutos atrás. Así que, ya va. Vamos a hacer una prueba. Shh, atención. Vamos a probar esto. Lo ponemos acá y lo preparamos. Acá, listo. Y ahora viene esto. A ver, mi amiga. Ay, Dios. ¿Será? ¿Sí? Esta es la parte donde no sé si hacerlo o no, porque no sé cómo pueda reaccionar. Ahora reaccionó de manera
estrambótica bailando. Y ahora vamos a ver qué puede pensar. Vamos a ver así que de lejitos así para prevenir. No sabemos cómo nos puede reaccionar. Y aquí vamos. Detector de sentimientos, de acciones. Muéstranos lo que sabes hacer. Aquí vamos. ¿Sí? ¿En serio? ¡Guau! Tan siquiera no salió con otra sorpresota, ¿no? ¡Guau! Bueno, ahora sí, ya. ¡Guau! Sí, ya estamos listos. Bueno, familia, espero que los que estén en esta hermosa transmisión estén disfrutando de este espectáculo. Este es solo el comienzo, familia. Así que preparaos y tened en cuenta que lo que van a ver a continuación es una de las clases de disciplina muy, pero muy espectacular que está en todas las partes del mundo. Así que vamos a dar inicio con nada más y nada menos el día de hoy también, como estamos celebrando el Día Internacional del Teatro. Quiero también aclarar y demostrar que el día de hoy en este show vamos a ver distintos tipos de malabarismo. No el típico de siempre. El día de hoy tengo unas sorpresotas y llegó la hora de presentar nada más y nada menos. Toma número uno, Casa de los Sueños, espectáculo de, como pueden observar, malabares. Atención, porque nos vamos con el primer número del circo. Nada más y nada menos, los malabares. Los que saben de malabarismo, se dice que los malabares se vienen a través de hace más de 500 años atrás en Egipto, cuando una dama jugó con una escoba y un vaso de vino y lo hizo levitar a través de la gravedad. De ahí se viene el primer relato que, según los historiadores en la vía han comentado, también se dice del primer malabarista del Egipto, cuando se encontraron en los pequeños dibujos. El primer malabarista que en su época hizo con 8 antorchas a través de sus rituales y todo eso. Así que el día de hoy acá vamos a demostrar el malabarismo. Atención, familia, porque este es uno de un tipo de malabar de los que veremos el día de hoy, porque a partir de este momento vienen otros más. Así que atención, mucha preparación, porque esto inicia así. Así que todos los que están viendo esta hermosa transmisión, se le da un saludo, y a todas esas personas que se están conectando y están observando el show, un cordial saludo de agradecimiento. Y preparado, atención, porque nos fuimos malabares. Y acá, cuidado, primer truco, va. Oh,
el malabarismo que acabo de hacer, la acción o disciplina de malabares que acabo de hacer, fue una de las primeras que fueron encontradas en todo el mundo. Dicen según la historia de todos nuestros compañeros, al igual de los juglares y todo, el primer estilo de malabares, que es lanzar todo al aire, a la gravedad. Todo tiene su tiempo, pero eso no es nada, familia, porque hoy, en este preciso instante, viene la generación y el avance del malabar. ¿Por qué viene la generación y el avance del malabar? Les estoy mostrando el primer estilo de malabares que fue descubierto en la era de Egipto. Segundo estilo que veremos el día de hoy es un estilo de malabares mucho más contemporáneo, más al cuerpo, más malabar de contacto, y también va combinado con la gravedad de los lances, según cuentan los compañeros, nuestros juglares, que a través de sus viajes, a través de sus rutas, a través de todos sus hermosos escenarios compartidos, recorridos, dicen que a través de todo ese tiempo transcurrido llegó la generación donde el artista del malabar combina y cambia el estilo del malabar jugándolo contacto con el cuerpo. Atención, porque acá lo vamos a ver. Familia, un juguete muy espectacular, muy bonito, muy extravagante y muy, pero muy divertido. Espero que los disfrutéis. Así que, nada más, nada menos, esto es llamado Bombín, sombrero de manipulación. Fue uno de los juguetes que tiene mucha asimilación a la cristal o a la conta, porque es juego de contacto. Según la historia dice que después que descubrieron el juego del contacto, en pocas palabras, la conta o el cristal, vino el sombrero de manipulación. Vino el sombrero de manipulación que fue combinado con el ejercicio de la gravedad, que es este, lanzar y tener contacto. Así que, familia, espero que este espectáculo lo disfrutéis y la paséis al máximo. Atención, porque nos vamos con nada más y nada menos nuestro espectáculo de Bombín. Ahora sí, familia, atención. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va acá. Concentramos toda la energía en nuestro Bombín. Y aquí vamos. Suele. Y concentramos. Bombín. Va. Va. Atención.
mucha atención, porque eso no es nada, porque el día de hoy, aparte de eso, hemos traído un objeto, o mejor dicho, un juguete espectacular y muy, muy, pero muy universal. Es muy universal porque está en todas las partes del mundo, en todos los circos, en la mayoría de teatros, en la mayoría de escenarios artísticos. Es uno de los juguetes, como también es muy universal, en algunas ciudades cuesta que esté presente. Como les he dicho, hay muchos distintos estilos de malabares. Está el de contacto, que acabamos de ver, con gravedad. El de gravedad, el de típicamente todos sabemos, lanzan las cosas hacia arriba. Y este es uno también, se puede decir como gravedad, pero marcando más el artefacto del tiempo. Familia, uno de los juguetes más antiguos, también reconocido mucho en los años 1780, uno que cuenta la historia de los grandes malabaristas, mejor conocidos como las cajas, las famosas y populares cajas, las cigar box, también conocidas como cigar box. Familia, con este espectáculo nos vamos. Prestan mucha atención y recordad, usted, todas las personas que están por allí observando este grandioso espectáculo, mil gracias, muchísimas gracias, y tened en cuenta que estamos en tan solo unos minutos, vamos a pasar toda la programación y todos los viernes estaremos acá presente en Casa de los Sueños. Como ya saben, inviten, compartan y todo, las transmisiones por Corpo Huella Cúcuta. Familia, con este nos despedimos. Las cajas, años de los 1700, juguete clásico y uno de los más antiguos del circo. Así que mucha atención, familia, y espero que sea de su agrado. Tres estilos de malabares distintos. ¿Quién está para ustedes? El payaso Gorpi. Y ahora sí, atención. Ahora sí, hi. Aquí vamos. ¿Sí? Bueno. Ahora sí. Ok. Bien. Concentrados. Vamos. Empezamos. Uno, dos. Soltamos. Eso. Fácil, sencillo. Así que acá. Familia, más rápido. Toma, toma. Eso. Este truco se llama la ensalada. Acá. Bien. Truco básico. Atención. Mucha atención. Truco de tiempo. Aquí vamos. Hasta ahora, la hora de despedirnos. Atención, familia, espero que este espectáculo haya sido de su agrado. También quiero informarles a todas las personas que están viendo este show y están acá en esta hermosa transmisión. Quiero informarles que muchas gracias por el apoyo de que estén observando todos los viernes. También nosotros todos los viernes van a ver
funciones a través de Corpo Huellas Cúcuta. Nos pueden seguir también por la red social o medio de comunicación YouTube, que ahí aparecemos como Corpo Huellas Cúcuta o Huellas de mi Tierra. Familia, espero que este espectáculo le haya agradado, pero eso no es nada, todavía nos queda algo. Aparte de eso, familia, también se le hace un mensaje y un llamado de conciencia de que recordaos por lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Quédate en casa, disfruta, apoya. Si te gusta el arte, si te gusta todo, lo podés hacer apoyando, observando, compartiendo a todos tus colegas, a todos tus amigos, y seguí las indicaciones. El bien es para todos, no solo para una sola persona. Si todos nos quedamos en casa, pronto saldremos de esta. Así que sigamos disfrutando. Quien estuvo para ustedes, Payaso Borpli. Ah, falta algo también. Atención, porque como ya nos vamos, antes de arreglar toda la escena y todo, así que espero que haya sido de su mayor agrado también disfrutar esta bonita función. Familia, espero que la hayáis pasado de lo mejor. Atención. Agua. Barrendero. Agua. Barrendero. Agua. Barrendero. Agua. Agua. Barrendero. Tentación. Tentación. Ahora sí. Vamos a probar un último intento, una última prueba, una probabilidad de la gravedad. Vamos a ver, estamos nada más y nada menos, espectáculo de malabares. ¡Wow! Como este acá. Ay, Dios mío. Ay, ay. Ahora sí. Ahora sí. Por acá. Y uno. Cuidado, familia. Sí, sí. Y ahí. ¡Wow! Ahora sí, no, no, ahora sí lo voy a hacer, ya vas a ver, ya vas a ver. Familia, como les seguía diciendo, ya va, qué pena, qué pena. Aquí nos vamos, uno. ¡Wow! Muchas gracias, familia, espero que esta función le haya gustado y sea de su agrado. Quien estuvo para ustedes el día de hoy presente, Payaso Borpli, de la otra banda Circo. De la otra banda Circo, familia, agradecido con ustedes. Recordado, todos los viernes estaremos transmitiendo por Corpo Huellas Cúcuta. Y muchas, pero muchísimas gracias. Mil bendiciones, familia, y hasta la próxima. Espero que la hayáis disfrutado. ¡Nos fuimos!